¿Qué pedo, que los enchufé? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en UFR Juegos. El día de hoy estamos muy emocionados y estamos muy felices de regresar aquí porque nos fuimos una semanita, tomamos una semanita de descanso mientras estuvo Maura intermitente porque grabó algunos días y otros no, pero ya van a regresar a su programación habitual. Y aparte de la programación habitual, también voy a subir una serie de Pokémon que es de Nuzlocke. Nuzlocke es una manera de jugarlo diferente que lo hace un poco más interesante y está más bonito y me gusta mucho. Pero si lo quieren ver, ahí va a estar, diario se va a subir un capítulo y por ahí les tengo también otras sorpresas, los quiero. Y pronto voy a decir qué pedo con el torneo, no se preocupen, no fue estafa. Pero bueno, vamos a empezar con las noticias. La primera tiene que ver con Ghost of Tsushima, este juego que nos mostraron algo increíble, algo que nos voló la mente, algo que nos dejó enamorados del juego y después se fueron como si nada, así como esa persona que te enamora en un día y te deja al otro. Así es como nos dejó este juego y la verdad todos estamos muy estresados porque no dicen nada, nada más dicen, sí, sí va a salir para PlayStation 4, no te preocupes, sí sale para Play 4, pero, ajá güey, ¿cuándo? ¿Cuándo? Queremos saber cuándo, enséñanos un poquito más, ¿qué llevas hecho? No nos dicen nada. Y se cree que en The Game Awards se va a anunciar algo muy muy cabrón y se va a anunciar la fecha de lanzamiento del juego. La fecha de lanzamiento tiene una ventana pues de prueba, por así decirlo, una ventana tentativa para salir para la segunda mitad del 2020. Se cree que esto va a ser porque The Last of Us parte 2 va a salir un poquito antes, entonces para que no opaque el lanzamiento de The Last of Us, tenga un tiempo de vivir y luego salga Ghost of Tsushima para la segunda gran exclusiva de PlayStation. Bueno, aparte de Final Fantasy, pero de eso ahorita vamos a hablar. Así como los creadores de Ghost of Tsushima nos van dando poco a poco información sobre esto, el siguiente enchufe dorado también es nuevo en Twitch y nos dice lo siguiente. Hola, espero que todos estén muy bien y estoy empezando mi canal de Twitch. Juego Minecraft, pero me gustaría ver más variedad y mejorar como streamer. El Twitch de este señor es de Parmux, así que va a estar aquí saliendo su link y abajo también, así que por favor ve y síguelo. Pues bueno, los zombies van a regresar por ti en Left 4 Dead 2, o más bien, o mejor dicho, Left 4 Dead VR. Así es, como lo estás escuchando, está casi confirmado esto, está así, en el hornito, está cocinándose para que te lo den seguramente en Game Awards, como todo lo que están diciendo, que se va a anunciar ahí, que todo va a estar ahí, todos vamos a estar viéndolo. Si lo quieres ver, lo puedes ver conmigo por Twitch o por YouTube, no sé por dónde lo vaya a hacer, pero ahí lo ves conmigo. ¿Por qué es que está casi confirmado esto? Pues bueno, porque Tyler McVicker, el creador de Valve News, él dijo que hay varias cosas en el horno y varias cosas que se están haciendo para ti, que entre ellas es más footage de Half-Life Alyx para que lo puedan ver, para que lo puedas disfrutar, y también algo relacionado con Left 4 Dead y que probablemente es de VR. Así que, no sé, yo no lo dije, lo dijo él, y él es creador de Valve News, él debe saber de lo que está hablando, él debe saber de lo que está diciendo, no creo que invente cosas, así que estemos muy pendientes para ver con qué nos sorprenden en los Game Awards. Untitled Goose Game va a llegar a PlayStation 4, por fin, va a llegar el 17 de diciembre, no falta mucho para que salga, así que vete preparando para gastar ese dinerito en este indie tan cagado, en el que tomas el rol de un ganso que está pues caminando por la calle y jodiendo a la gente. Literal, de eso es el juego. El juego se trata de joder a la gente siendo un ganso. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir que joder gente? Joder gente es lo mejor del mundo. Nintendo Rusia se la acaba de rifar, como no tienen idea. Ellos saben que los rusos son uno de los mercados que más los apoya y que están pendientes de todo lo que sacan. Entonces, en una función de cine de Frozen 2, fueron Mario y Luigi. Pero dirás, bueno, pues eran unas botarguitas y ya. No, mi rey, no nada más fueron las botargas. De sus bolsillos sacaron unos Nintendo Switch, unos juegos, suscripciones, más Nintendo Switch y se sacaron también la pija. La pija porque regalaron todo esto a las personas que estaban ahí sentadas esperando ver Frozen 2. O sea, yo creo que está bien lo que hicieron, es una muy buena jugada, me gustó mucho y me mama que Nintendo haga este tipo de cosas. Lo que me cagó es que lo hicieran con Frozen 2. Si esas personas estaban viendo Frozen 2 o estaban esperando verla, no merecen vivir. O sea, no son personas funcionales de la sociedad si les gusta esa mamada. Pero pues ya hablando en serio, pues la verdad está muy padre que Nintendo haga estas dinámicas porque ayuda a la comunidad a conseguir sus juegos y también les dice, hey, algún día te puede tocar a ti, también compra tu Switch porque si no te vas a quedar sin diversión. Y pues todos están muy pendientes de comprarla y la verdad yo tengo una y la disfruto como no tienen idea. Ya sabemos cuánto va a costar el DLC de Kingdom Hearts 3, este juego que se hizo esperar por
casi 20 años, o un poquito más, un poquito menos, la neta, no me acuerdo, pero se hizo esperar muchísimo. El DLC va a traer 14 jefes nuevos, eso está muy chingón, va a traer más historia y pues obviamente misiones extra y más cosas que hacer. Este va a tener un costo de $30, no se me hace algo excesivo por la cantidad de contenido que nos van a brindar. $30, la mitad de un juego por 14 jefes, y también va a haber una edición como especial del DLC, que es Remind, que va a costar $40, y esta también va a traer un concierto con varias canciones grabadas en una orquesta sinfónica y hermosa con las canciones de Kingdom Hearts. Entonces, si tú quieres esto, si tú quieres jugar esto y tú quieres ver este gran concierto, cómpratelo, va a estar disponible en enero del 2020. Ya hablando de monos puntiagudos, pero ahora sin la adición de estar con Disney, vámonos a Final Fantasy VII, que acaba de salir una cosa que todos esperábamos por cómo ha estado actuando PlayStation en los últimos años, y es que Final Fantasy VII Remake no es exclusivo de PlayStation, o bueno, no les va a durar mucho. Es una exclusiva temporal de un año. El juego sale el 3 de marzo de 2020 y el 3 de marzo de 2021 es libre para salir en cualquier otra plataforma. No te estoy diciendo que ese día ya va a salir para todas las plataformas y que lo esperes en Switch y en compu y en Mac y no, mano. Te estoy diciendo que ese día deja de ser exclusivo para Play, pero en cuánto se tarda en sacar el juego para todas las plataformas, no te lo puedo decir porque nadie lo sabe. Pasemos a los Battle Royale, y es que este juegazo que está en PC disponible ahora, por si lo quieres bajar, que se llama Spellbreak, está en camino a PlayStation 4. Este es un Battle Royale bastante diferente a lo común, porque en este eres un mago que está por el mapa, y pues en vez de lanzar balas y granadas y hacer mamadas con skins de Fortnite, pues no, aquí lanzas hechizos como todo un mago. Este va a estar disponible para PlayStation en primavera de 2020. No dijeron qué fecha exactamente porque no lo saben, pero esperemos que llegue pronto, o sea, primavera, de los primeros días de la primavera de 2020. Otra cosa que va a llegar muy pronto a las consolas es la actualización de las abejas de Minecraft, que causó un revuelo muy grande cuando salió para PC, y ahorita va a salir para Nintendo Switch. Hace muy poquito se anunció que va a salir y va a traer lo mismo que la actualización de PC, las abejas y ahí para que te estén chingando y hagas miel y ya sabes, cosas de Minecraft. Ahora, pasemos a algo muy interesante, y es que Fortnite ya demandó, o más bien planteó sus argumentos para una posible demanda que le podrían hacer por usar el baile de Pumpkin Man, o ese güey, el que te pone la calabaza y empiezas a bailar así, que está muy cagado, ese mero. Ya demandó a los que produjeron, entre comillas, ese baile y lo hicieron famoso y todo eso, para demostrarle que no es suyo y que no les pueden reclamar y no les digan mamadas. Entonces Fortnite lo que está haciendo ya es lo siguiente: vamos a copiar este baile, ok, vamos a ver por qué si lo podemos copiar, ok, por esto y por esto, demándalos de una vez para que no lo estén chingando después y ya, ahí muere. Entonces lo que están haciendo es robar cosas y luego decir por qué no es de las personas que sí lo hicieron y por qué se pueden liberar, y como pues legalmente tienen la razón, pues ya están libres y pues ya tienen que pasar por un proceso más largo todavía, porque desde el inicio dijeron por qué están haciendo las cosas bien. Entonces, Fortnite, estás haciendo las cosas mal, pero las estás haciendo bien haciéndolas mal. ¡Felicidades! El siguiente chupe dorado también es como Epic Games y hace las cosas mal, pero las hace bien haciéndolas mal. Y nos dice lo siguiente: hola, síganme en Instagram, BellyClips. Si llegamos a 1000 seguidores, sorteo 2 pases de batalla, así que hagan multicuentas, gracias por su atención. Así que vayan, hagan multicuentas para que lleguen a 1000 seguidores y después les puedan sortear pases de batalla. A este hombre no le importa si son bots o no son bots, él quiere los seguidores y da pases de batalla a cambio. ¿Qué más pueden pedir? Vayan y háganlo. Este auge de los Game Awards todavía sigue, y es que Reggie Fils-Aimé también va a estar presente. Recordemos que ya no es nada de la industria de los videojuegos, por así decirlo, pero va a ir como un presentador de un premio especial. No han dicho cuál y él tampoco ha querido decir cuál, pero suponemos que es algo relacionado con Nintendo o algo relacionado con el juego del año, porque Reggie Fils-Aimé es la mamada, y yo creo que le van a dar algo especial a él, algo como, no sé, un premio por su trayectoria o algo así, ya saben, algo bonito, significativo para el señor Reggie. Y ya por último te dejo con la edición de colección de Resident Evil 3, este juego que se filtró, como te lo había dicho, y luego ya se confirmó en el State of Play. Este juego va a tener una edición de colección hermosa en la que sale Jill Valentine,
de 11 pulgadas en una figura muy muy bonita, adentro de un cofre de los Stars con un libro de arte, también con el mapa de Raccoon City y algunas que otras cosillas por ahí digitales. La verdad está muy bonita la edición, no se me hace nada cara en Estados Unidos, no sé cuánto vaya a salir aquí, pero en Estados Unidos va a costar $160. Se me hace pues un precio razonable para una edición de colección y la verdad les quedó chulísima. Y ya quiero que salga este juego, neta me mama Resident Evil, no saben cómo me gusta. Cuando salió el 2 estaba muy 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 prendido y ahorita que va a salir el 3 seguro, te lo juro que nos los pasamos en directo. Así que nada, ponte atento para cuando salga. Pasemos a la parte de preguntas. La primera es de Gato 2 Peso y me dice: Durán, o alguien que me pueda ayudar en esta situación, ¿no te ha pasado que tu PlayStation 4 falla totalmente, que se traba demasiado y no agarra el puerto LAN al conectar dicho cable y que el almacenamiento externo no funciona y tiene fallas? Porfa, aconséjame, nunca me ha pasado esto la neta, así que si alguien está escuchando esto y sabe la respuesta a estos problemas, por favor, dígaselo. Ya me estresé demasiado y aún no llegan los finales, que son el lunes. Hazme paro, porfa, ya no quiero estar tan enojado. La verdad es que no sé qué sea lo que le pasa a tu PlayStation 4. Cuando pasa eso, normalmente son problemas del disco duro, así que te recomendaría que se lo cambiaras. Eso es lo que yo sé, o sea, de cosas que he vivido en la vida. La siguiente es de Share034, me dice: Hola Rey Cuernito, espero hoy leas esto. Es el cumpleaños de mi hermano y me gustaría que lo felicitaras. Es fan de toda la familia Wefere. Gracias a él los conocí. Postdata, feliz Navidad y Año Nuevo. Pues bueno, no sé cuándo fue el cumpleaños de tu hermano, pero espero que se le haya pasado muy bien. Espero que estés muy bien, hermano de Share034. Y espero que sigas viendo Wefere porque a ti te amamos y ustedes a nosotros. Y es un ciclo sin fin de amor y vida y te amo. La siguiente es de BBoyTote230 y me dice: Hola Rey Enchufe, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Quería pedir el pequeño favor de que me recomendaran mi página de memes y ayudarme a crecer. La página es Huevitos Posting, así que por favor vayan a seguir a Huevitos Posting porque nos está pidiendo de favor que lo hagamos. Y la pregunta es: aparte de Pokémon, ¿cuáles son tus juegos favoritos de Nintendo? Fire Emblem, Mario me gusta mucho también, o sea, juegos como Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda me mama, Mario Kart me gusta muchísimo, neta, todo de Nintendo me gusta, literal, juego que saquen, juego que compro, juego que me gusta. Espero que lo veas pronto. Gracias, lo vi más o menos pronto. Ah, no, sí, relativamente pronto. Espero que estén muy bien. Y pues bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que se hayan divertido, que se hayan entretenido y que les haya gustado. También por favor síganme en mis redes sociales, que son Twitch, Facebook, Twitter e Instagram. Por favor síganme ahí y estamos al pendiente de ustedes y les mandamos cositas y los amamos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.